Hello, 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 hello. Can you hear me? Hola, yes, I listen to you. Okay, thank you. Nice. Let me turn on my camera, my goodness. Okay, here we go. Nice. We are 22 right now. So creo que ya vienen arribando, llegando. Los demás, ok. My goodness, where are the cameras? Nadie tiene cámara hoy. Se les ha fundido la cámara, no la quieren gastar. Ahí está William, hello William, nice. Ok, so, no sean tacaños con la cámara, no se les va a desgastar el brillo. Ok, nice. So, we are going to start. Let me see, where is the attendance? Okay, thank you, Karen Vanessa. Y vienen llegando ya con camera on. Okay, so nice. What day is today? Good evening, good evening, good evening. Good evening. Good evening. Let's see. Vamos a ver a quién le vamos a preguntar. Vengo con ganas de preguntar ahora. Vamos a ver, Jancy Sarai, what day it's today? What day it's today? Jancy Sarai. I don't know. You don't know? Okay, no problem. Le va a ayudar Ruth Abigail, le va a ayudar. What date it's today? It's Tuesday. Tuesday, okay. So the complete answer, okay. What day it's today? La pregunta, y se las estoy poniendo en el chat por si desean anotarla, okay. So what day it's today? Today is Tuesday. Today is a Tuesday. There you go. Okay. ¿Qué día es hoy? Le estoy preguntando, ¿verdad? What day is today? ¿Qué día es hoy? Today is Tuesday. Verbo to be. Si yo le preguntara how many dates are in the week, ahí me va a decir there are. Porque le estoy preguntando cuántos días tiene la semana. How many dates are in the week. ¿Cuántos días son en la semana? Ahí usted me va a decir, ah, son 7. Ok. So there are 7. Pero en este caso le estoy preguntando qué día es hoy. Ok. Ok, yeah. 5 weeks in during the week. Pero ahí sería weekdays. En weekend, fin de semana. Then we have 7, right? So, but in this case, what day is today? Today is Tuesday, right? Today is Tuesday. Ahí estaría la respuesta. Espero que se aprendan los días de la semana, que ya se los puedan, pero si en caso no, so ahí voy tratando de decirles los días de lunes a jueves, por lo menos, para que se los aprendan. Ok, no problem. Don't forget your full name, Melvin. Solo me aparece Melvin ahí. Tiene que estar two names, two last names. And your cameras. Zaira, Wendy, Berta, no veo cámaras. Quiero ver quién más está por aquí. Thank you, Zaira. Nice, Wendy. Berta and Christina, it says right there. So, cameras, please, 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 cameras on. Okay. So nice, William. Let's see, William, what's today date? What's today date? Today is Tuesday, February 1st. Yay. What's 2022. Okay. What's today date? Aquí les voy a anotar la pregunta para que lo puedan tomar ahí del chat. What's today date? Mire, eso es otra cosa. Ya dijimos, what day is today? Lo acabamos de ver. ¿Qué día es hoy? Right? What day is today? Dijimos, ¿qué día es hoy? Okay.
Today is Tuesday. This is another question. What's today date? Cuando yo le pregunté esto, what's today date? Le estoy preguntando qué fecha es hoy. Ok, si yo le pregunto en español, thank you, Melvin. Si yo le pregunto en español, ¿qué fecha es hoy? Ah, usted viene y me dice, ahora es martes, primero de febrero del 2022. Esa es la fecha completa, ¿verdad? So, in English, what's today date? Y ahí me dice, me puede decir usted, today, let's see, my goodness, today is Tuesday, let's see, Tuesday first, okay, first, 2022, okay, today is Tuesday the first, okay, 2022 or 2022, okay, el año, nosotros decimos 2022, usted no dice 2022, no dice así ni en español. ¿En qué año estamos? En el 22, dice usted, en el 2022, right? So, pero normalmente las fechas en inglés, nadie le va a decir, o va a ser algo bien extraño que alguien le diga, estamos en el año 2022. Es el año 2022, 2022. Normalmente usted va a escuchar que la gente le dice 2022. 2022, right? 2022, okay? Pero lo que usted tiene que entender es la pregunta. What's today date? Right? What's today date? So, Wendy del Carmen, what's today date? Wendy. Wendy del Carmen, what's today date? Wendy, no me escucha. Hola, hi. Hi, hello, Wendy. La pregunta es, what's today date? Today is Tuesday, first February 2022. Yay, okay, nice, Wendy. Yo no le puse el mes ahí en la respuesta, miren. Today it's Tuesday, February the 1st, 2022 or 2022, right? So, ahí está, February, okay? So, mañana a cualquiera le puedo preguntar what day is today. O what's today date, y ya saben cómo me van a contestar. Obviamente que mañana no es martes, me va a tener que decir miércoles, y el jueves me va a tener que decir jueves y la fecha, porque ahora es primero, mañana es dos, y así sucesivamente vamos a ir practicando los días de la semana, los meses del año y los números. Espero que usted se pueda los números en inglés, no del 0 al 10, sino por lo menos del 0 al 1000, por ejemplo, ¿verdad? Si se puede hasta 1 millón, sería lo ideal. Igual aquí vamos a ver un poquito los números, pero el tiempo pues no está como para estar contando de uno en uno, aquí hasta el millón. No llegamos, no nos alcanza la clase. Okay. So, my goodness, where is the attendance? Déjenme abrir acá el attendance porque no sé por qué. No me aparece aquí. Okay. So, igual, ya está la mayoría. Siempre espero ahí un par de minutitos. Aprovechamos para aprender algo nuevo, algo que no está dentro de la plataforma o que no está dentro de los temas que estamos viendo en sí en el momento, pero que obviamente es algo bien básico, ¿okay? Como los días de la semana, decir qué día es ahora, qué fecha es hoy, y eso pues es algo bien básico. Entonces aprovechamos los primeros 5 o 7 minutos para poder compartir
algo info, o alguna información extra. Eh, I have to pass the attendance, so ahorita usted me puede decir como usted quiera, ok. Ya hemos visto dos, tres formas diferentes de contestar en la asistencia. Dígame usted lo que usted quiera en este momento. So, Ana Celina. I'm here. Thank you. Ana Victoria. Present. Thank you. Berta Alicia. I'm here. Okay, perfect. We missed you yesterday, Berta. Carlos Heriberto. Present. Thank you. Carmen Leonor. No. I hear. Oh my goodness. Thank you, Carmen. Nice. Christian Gerardo. I'm here. Okay, perfect. Cristina del Carmen. Present. Thank you. Telmi Carolina. Present. Nice. Emma Jamilet. Emma, por ahí la vi. Ahí está Emma. Fernando Antonio. Sí, no se le escucha a Emma, pero sí sé que ahí está. Fernando Antonio. Fernando. No está. Gerson Antonio. I'm here. Thank you, Gerson. Irma Raquel. No está Irma. Jaime Oswaldo. I'm here. Thank you, Jaime. Karen Vanessa. Present. Thank you, Karen. Kelly Magdalena. Kelly. No. Liliana Guadalupe. Here I am. Thank you, Lily. Marina del Carmen. Present. Thank you. Marvin Raimundo. Present. Thank you, Marvin. Melvin Emanuel. I'm here. Thank you. Monica Giselle. Present. Okay, Monica, we missed you yesterday, right? Ruth Abigail. Present. Thank you. Sandra Esmeralda. Sandra Esmeralda. No sé si está Sandra, no me contestó. Sandra Mabel. I'm here. Ok, todos los perdidos de ayer han aparecido. Vamos a ver, fueron de parranda. Stacy Nicole. I'm here. Thank you. Nice. Wendy del Carmen. Present. Thank you. William Antonio. William. Present. Antonio. Nice. Thank you, William. My goodness. Jancy Sarai. It's me. Nice. Jancy Andrea. I'm ready. Okay, nice. Jennifer Jasmine. Present. Thank you, Jennifer. And Saira Jamilet. Present. Okay, perfect. So nice. Si alguien no lo no, para todos los menciones. Si alguien no estaba, al final ya saben que volvemos a pasar el attendance, ok. Emma, sí, I know Emma, ahí está usted, no hay problema, ok. So, nice. Let me open really quick right here the presentation that we have. Tenemos que avanzar ahora en la conversation, ahí nos quedamos, ok. ¿Se acuerdan que tenemos un parrafito por ahí? Deje ver, ¿dónde está? Aquí está. So, let me share the screen. Ah,
Okay, now yes, you can see the screen. So let's see. Where's the question? Ahí está. Okay, so we complete this part yesterday, right? Esto ya lo vimos. Espero que se acuerden de las prepositions. Ya les vamos a preguntar. Okay, so this is the conversation that we have. It says, oh no, I'm going to read the conversation one more time. Escuche la pronunciación, okay? Porque después usted me lo va a leer, okay? So escuche la pronunciación. Y si hay alguna palabra nueva, por favor, anótela y vamos a ver el meaning, okay? ¿Qué significa? Viene Kate, dice, oh no, where are my car keys? And Joe responde, relax, Kate, are they in your purse? And then Kate dice, no, they are not, they are gone, they are gone. And then Joe says, I bet they are on the table in the restaurant. Okay, and then the waiter, el mesero, el waiter, dice, excuse me, are these your keys? And then Kate says, Kate responde, yes, they are, thank you. And then Joe says, sí, no problem. And then the waiter, and is this your wallet? Dice otra vez el mesero, pregunta, right? Viene Kate y le dice, no, it's not. Where is your wallet, Joe? Y viene Joe y responde, in my pocket. Wait a minute, that's my wallet, okay? So, new words. Levante la mano si hay alguna palabra nueva. Que usted diga, eso yo no sé qué es. Carlos Heriberto, veo como que tiene ahí una palabra nueva. Bet is apostrophe. Bet. Ajá, por aquí le dice. No, there are gone. I bet. Exacto. Ahí sería, Andrea, como te aseguro, te apuesto que están en la mesa del restaurante. Ok, ya lo vamos a traducir bien, pero ahorita vamos a ver, Karen Vanessa, ¿qué palabra sería? Gone. Gone, they are gone. Gone, vamos a ver los verbos más adelante, ya por el, no sé, básico 2, 3, usted va a empezar a aprenderse verbos, desde ya puede empezar, pero en ese módulo le pueden hasta compartir una lista de verbos. Y los verbos, como en español, tienen presente, pasado, participio, ok, entonces este verbo es el pasado participio del verbo go. El verbo go en pasado participio es gone, que significa en este caso they are gone, se han ido, ok. El verbo go es ir, pero en este caso está en pasado participio, ok, gone, ido, se han ido, ok. Nice. Vamos a leerlo una vez en español porque usted no está aprendiendo español, pero para que quede claro, lo vamos a leer una vez. Usted lo tiene que leer en inglés y aprender, entender el significado en inglés, no en español. Ok. Dice, oh no, ¿dónde están las llaves del carro? Viene Joe y le dice, hey, tranquila, Kate, no están ahí en tu cartera. No, le dice, they are not, no, no están, se han ido. Y viene él y le dice, te juro que están en la mesa del restaurante. Viene el mesero y le dice, disculpen, ¿son suyas estas llaves? Viene Kate y le dice, sí, son, gracias, sí lo son, gracias. Y viene Joe y le dice, ¿vistes? Este sí, como una pregunta, en español nosotros le decimos, hey, viste, Pat, yo te dije, ok, so viste, no hay problema, le dice. Después el mesero otra vez dice, hey, ¿y esta no es su billetera? Viene Kate y le hace, no, no lo es, y viene y le pregunta, Joe, hey, ¿dónde está tu billetera, Joe? Y le dice Joe, en mi
bolso. Pocket es el bolsillo del pantalón, la bolsa del pantalón es pocket, right? En la bolsa de mi pantalón y se queda, espera un minuto, esa es mi billetera. O sea, que habían dejado las llaves del carro y él había dejado la billetera en la mesa del restaurante. Ok, so, estamos ahí con la pronunciation, right? So, ¿quieren que lo vuelva a leer una vez más o ya lo pueden leer ustedes? Ya pueden, Fernando. Ok, nice. Fernando, entonces usted, Fernando, usted va a ser Joe. Ok, William, usted va a ser el waiter. Y Andrea, usted va a ser Kate, ¿ok? So, lista, empieza Kate, de ahí sigue Joe, que es Fernando, y cuando intervenga el waiter es William, ¿ok? So, go ahead, Andrea. Okay. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate, are they in your purse? No, they are not, they are gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. ¡Ey! ¡Qué bonito lo leyeron! ¡Wow! ¡Nice! ¡Excellent! ¡Nice pronunciation, Fernando, William y Andrea! ¡Nice! ¡Ok! ¡Nice! Vamos a ver, otro equipo. Vamos a ver, Carlos, Heriberto. Miren que los niños son poquitos, entonces les toca aquí. So, Carlos, Heriberto, usted es Joe, ¿ok? Carmen Leonor, usted va a ser Kate. En Melvin Emanuel, usted es el waiter. Ok. So, Carlos, Carmen, and Melvin. Ready, ok. Carmen, go ahead. Kate. Oh no, where are my car's keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're going. I bet. They're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Yay, nice. Okay, nice. Okay. So, keys, right? Estas son las llaves, las keys, right? So, let's see, gone. Digan todos. Sé que no pueden pronunciar con micrófono porque se escucha un solo ruido, pero usted ahí solito diga gone, okay? No me diga gone. Se escribe gone, pero no se dice gone, right? Gone, 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 okay? Gone. Se escribe restaurant, pero no se dice restaurant, se dice restaurant, ¿ok? Restaurant, ¿ok? Restaurant, ¿ok? Restaurant. Let's see, what else? Let's see, wallet, wallet, wallet. La W es como que usted le haga, como que, así tiene que sonar esa, porque usted me dice wallet. No, it's wallet, okay? Wallet, okay? Let's see. What else? Wallet. Purse, okay? Purse. ¿De qué dijimos que era purse? Bolso de dama, ¿verdad? No le vaya a decir al caballero, trajiste el purse, ¿por qué? Pues sí. Se puede confundir ahí, ¿verdad? Y a la niña no le vaya a decir wallet, aunque hay niñas que usamos una billetera, pero no se le dice billetera, se le dice purse, right? Como monedero, no sé, una cartera donde andamos dinero, pero para mujer, right? So, ahí está. So, pocket,
pocket, pocket. Yo sé que todos quieren participar, pero no hay mucho tiempo para todos, así que voy a tener que escoger a Jaime, nada más, a Jaime Oswaldo para que sea Job, a Liliana Guadalupe para que no esté triste, para que sea Kate, y a, vamos a ver, que ya no hay niños aquí, los niños son escasos, Gerson, Gerson es el elegido para ser el waiter, ok, so Gerson, ahí está Lily y ahí está Jaime. So go ahead, Lily. Oh no, where are my car keys? Relax, Kay. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet there on the table is the rest of one. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Why? A minute. That is wallet. Oh, nice. Ya veo que lo voy a poner a leer más seguido. Ya van a ver para la próxima la sorpresa que le voy a tener, porque sí, están leyendo muy bien, ¿ok? So, there are a few words, algunas palabritas aquí que hay que mejorar. Wait, ¿ok? Este es un verbo. Este es el verbo esperar. Wait, ¿ok? Wait. Bet, bet. No me diga beat, así se escribe. Pero se pronuncia bet, ok, I bet, ok, and minute, ok, restaurant, ok, restaurant, ok, nice, ya veo que sí, ok, vamos a continuar porque pues el tiempo apremia, pero vamos a seguir leyendo en futuro porque sí necesitamos, ¿ok? Now we have right here just no questions in where with be, ¿ok? So, hemos visto preguntas con el verbo to be, ¿ok? Ya sabemos que primero va el verb be, después va el sujeto, después va el complemento y después va el question mark. Esto ya lo vimos, ya hicimos preguntas. Is she from China? It's the example. Am I late? ¿Qué quiere decir esto? Am I late? Estoy tarde. Estoy tarde, como que usted llegue a la clase y diga, am I late? ¿Vine tarde? No, es solo una hora después, ¿verdad? Am I late? So vine tarde. Is he from China? Is she from China? It from China. Are we happy? ¿Estamos felices? Are they happy? Are you happy? Okay. So now we have right here the yes, no answers. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque la pregunta o la respuesta siempre va a ser sí o no. Okay. Más adelante vamos a ver las where, que estas ya son WH questions, pero ahorita estamos viendo acá ejemplo de yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Si alguien le dice, mira, ¿y eso por qué le dicen yes, no questions? Ah, porque la respuesta va a ser un sí o un no. Mire, todas estas respuestas es un sí o es un no. Es como que yo le diga, are you happy? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Estás feliz? Usted me va a decir sí o no. Simple. Si yo vengo y le pregunto, are you sad? Are you excited? Are you from El Salvador? Are you hungry? Lo que sea, todo lo que es con el, la pregunta que es con el verbo to be, la respuesta va a ser un sí o un no. No le puede dar otra respuesta. Por ejemplo, yo le pregunto, are you a student? No me puede decir, the student, un estudiante de no sé qué, le estoy preguntando si usted es estudiante. Usted me va a decir sí o no. Así fácil, ok. So that's why these ones are called yes, no questions. Vean acá, yes, you are, yes, he is, yes, she is. Esto ya lo habíamos visto en el cuadrito anterior, la forma de responder. No, it isn't. Hay diferentes formas, si usted lo quiere poner con apóstrofe o sin apóstrofe, right? So, por ejemplo, dijimos, por ejemplo, no, she isn't, no, she is not, no,
she's is, no, she isn't, right? Como tres formas vimos ahí que eran las respuestas. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Miren, aquí esto es del libro. Cuando ustedes vean estas imágenes así, yo las he retomado del manual. Usted puede ir viendo ahí que vamos en orden como se va viendo en el manual, ¿ok? So, we have WH questions. No sé si alguna vez ya habían escuchado esto, para los que ya han tenido alguna clasecita de inglés, probablemente sí, pero si es primera vez que usted está en clases, probablemente no. Se llaman WH questions. Más adelante yo les traigo una imagen de ejemplos de WH. Quiero ver, creo que es en la otra, pero ahí les traigo yo una lista. Acá en el libro solo nos pone unas cuantas, porque las WH questions son varias. ¿Por qué se llaman estas WH? Porque inician con WH, casi siempre, casi todas, a excepción de este último. Mire, WH, 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 WH. Por eso se llaman WH questions. Preguntas con WH, con WH, ¿ok? Y el verbo to be, esto del be, siempre que vean esto, with be, means el verbo to be, que el verbo to be, usted ya sabe que es ser o estar en español, am, is, are en inglés, ¿verdad? Dependiendo del sujeto, ya usted sabe que va a decir she is, no me va a decir she are, ¿verdad? Eso ya quedó claro desde la clase anteriores, ¿ok? Entonces eso usted lo tiene que ir acumulando, ¿verdad? Más adelante vamos a ver otro tiempo y yo le voy a meter el verbo to be y eso usted ya lo tiene que saber, ¿ok? Lo tiene que tener presente. Entonces aquí estamos viendo el verbo to be pero con WH questions. Quiere decir que ya no solo le pregunto, ¿are you my friend? ¿Is he your boyfriend? ¿Are you happy? Ya eso es como las preguntitas más sencillas. Ahora vamos a ver ya otro tipo de pregunta. Por ejemplo, what's your name? Ok, usted le quiere preguntar a alguien, ¿cómo te llamas? Right? What's your name? Ahí viene ya y le dice la respuesta. Oh, my name is Bert. Ok, oh, my name is Juanito, Chepito, lo que usted quiera poner. Right? So, what's your name? Where's your friend? So, where's your friend? ¿Qué es where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ok? ¿Dónde está tu amigo? Where? What? Es como qué. ¿Ok? En este caso, ¿cuál es tu nombre? Right? Pero si usted traduce what, es como qué. Right? ¿Qué? Where? ¿Dónde? ¿Ok? ¿Dónde está tu amigo? Where is your friend? He is in class. ¿Ok? Él está en clase. Who? ¿Qué es who? ¿Alguien sabe who? ¿Quién? ¿Quién? Pero esto es para una persona. ¿Ok? Anótenlo para los que están tomando nota. Who, ¿quién? Pero para una persona. ¿Ok? Una persona. Who's Sung-hee? ¿Ok? ¿Quién es Sung-hee? Y la respuesta dice, she is my classmate. Ella es mi compañera. ¿Ok? Como que yo le diga, ¿quién es ese? Who is he? O ¿quién es Gerson? ¿Quién es Marvin? Ah, he is my classmate. They are my classmates, right? Who, ¿quién? Pero para una persona. What are your classmates like? ¿Qué quiere decir esta pregunta? What are your classmates like? ¿Cómo son? Ok, esto no es like. Alguien me puede decir, pero es que like es gustar, es el verbo de gustar. Pero en este contexto de esta pregunta, what's your classmate like? Le está preguntando cómo son tus compañeros. ¿Cómo son? Si son enojados, si son contentos, si son trabajadores, si son buenos compañeros. A eso se refiere. ¿Cómo son tus compañeros? What are your classmates like? Y aquí dice, they are very nice. Ellos son súper geniales, right? Todos ustedes son súper buena onda. Sí, they are very nice. Okay. So then we have, where are you and Luisa from? Where are you and Luisa from? Where dijimos que, ¿dónde? Right? ¿Dónde? Entonces aquí, ¿de dónde eres tú y Luisa?
Ok, como de dónde, qué país son, de dónde son. Ah, we are from Brazil. Ok, nosotros somos de Brasil. Vean el verbo to be, cómo va siempre ahí. Aquí estamos con is y aquí estamos con are. Ok, y las WH que van al inicio. Ok, how are your classes? Ok, ¿qué quiere decir esta pregunta? How are tus clases? ¿Cómo son tus clases? ¿Ok? No cómo son de cantidad, sino que cómo son aburridas, interesantes, buenas, de que usted aprende algo. So, a eso se refiere la pregunta. How are your classes? Y la respuesta, they are really interesting. Así como ustedes piensan de estas clases, ¿verdad? Vienen con ganas de que la maestra les pregunte en inglés y que les haga preguntas a todos, ¿ok? They are really interesting, they are really nice, ¿ok? So, vamos a ver un ejercicio por aquí. El tiempo nos lleva algo a la precisión, pero vamos a ver. Mire, let's practice. Exercise one. Put what, who, when, where, why, how in the blanks. ¿Qué son los blanks? Espacios, right? Aquí, mire, cuando aquí me dice in the blanks, quiere decir ejercicio 1, ponga ya sea what, who, when, where, why, how en los espacios, ¿ok? Son 10 oraciones, se van a ir a los pequeños grupos y ¿qué va a hacer usted? Me las va a completar estas preguntas. ¿Con qué las va a completar? Con cualquiera de estas opciones. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Dijimos what, qué, who, quién, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo. Con estas palabritas usted me va a completar esas 10 oraciones, ¿ok? No se preocupen de la imagen que yo se las... le tomo ahorita mismo la captura y se las mando a los pequeños grupos, ¿ok? ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer cuando vayamos a los pequeños grupos? ¿Sí? Sí. Ok, bye. Estamos, ya sabe, tiene 4 minutos, máximo 5 minutos. Quiere decir que si son 10 oraciones, usted tiene 30 segundos para cada uno, así que tiene que meterle y picarle, right? Porque si no el tiempo se acaba y cuando yo regrese con ustedes a la main room, a cualquiera le voy a preguntar y le voy a preguntar de la 1 hasta la 10 y si no la completaron, ahí le va a tocar solito completarla, ¿ok? Así que 5 minutos, aprovechemos el tiempo y ahorita mismo creo los rooms, ¿ok? So let's do it right now. Hola, hola, ¿me escuchan los que están acá? Tienen que unirse a la reunión. Hola, hola, ¿me escuchan? Mónica, Delmi, Carlos, Wendy, Delmi, Mónica. Hola, hola, Delmi, Mónica, Wendy. Mónica. Tienen que unirse a los grupos. Ahí los estoy enviando a los grupos. Sí.
Delmi, ¿me escucha? Esmeralda. Carlos, creo que se le frisa. Delmi. Hola, hola, Wendy, ¿me escucha? Hola, hola, Delmi, no sé si me escucha. Okay, welcome back. Welcome back. ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien? Bien. Bien. ¿Terminaron todos? Ahí estaba en un grupo. Me fue mal porque ni siquiera vi la imagen. Ah, es que hubieron algunos que les estaba dando error. Creo que Carlos, ¿dónde está? No lo veo. No sé, no les aparece, no se unían a los grupos. O sea, es cuestión de conexión, a veces el internet les está fallando, pero bueno, si no le dio chance de ver la imagen o de ver ahí con los compañeros, ojalá que la maestra no lo vaya a seleccionar a usted, porque va a tener que hacerlo solito y en vivo y a todo color.
Ok, vamos a ver. Vamos a ver la imagen nuevamente, ok. So, we have 10 sentences. Miren, a mí me está fallando el inter también. Ahí está. Ahí está. So, no me daba acá la imagen. Dejen ver esto. Oh, my goodness. Ahí está. Solo que no me deja ver acá a mí. Vamos a ver. A los que no les hemos preguntado, les vamos a preguntar. Kelly Magdalena, number one. Kelly, read the complete sentence and the answer. Va a leer toda la pregunta y la respuesta, ok? Number one, Kelly. What is that? It is a pencil. Ok. Nice. What is that, right? What is that? ¿Qué es esto? Es un lapicero. Ok. Es un lápiz en este caso. It is a pencil. Ok. Nice. Number two. Stacy, Nicole. Who are two girls? They are my granddaughter. No sé cómo se dice. Okay, daughters, granddaughters, granddaughters. Okay, nice. Who are those girls? Como que ahí hayan unas niñas, right? Y le dice, ¿quiénes son esas niñas? Okay, who, dijimos que era quién para personas, right? Who are those girls? ¿Quiénes son esas niñas? Y le dice, they are my granddaughters. Son mis nietas. Granddaughters means nietas. Granddaughters. Okay, nice. Let's continue. Let's see, Emma. ¿Tiene audio, Emma, number three? Yep. When is your birthday? It is on March 16. Okay, perfect. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Right? When is your birthday? It is on March 15. Es el 15 de marzo. There you go. Thank you, Emma. Let's see. The next one will be for Christian Gerardo, number four. Why are you here? And the answer. I want to see you. Okay, perfect. Why? ¿Por qué? Right? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Because I want to see you. Porque quiero verte. Okay? Porque quiero verte. Qué romántico, ya el amor. Nice. Vamos a ver. Cristina. Cristina siempre participa. Cristina. Number five. Where I am. You are in Montreal. Okay, where I am. Okay, yes, you are in Montreal. Okay, so, ¿dónde estoy? Como que usted esté perdido. ¿Dónde estoy? Where I am. Y viene alguien y dice, oh, you are in Montreal. Okay, so, nice. Let's continue with Zaira. Zaira Jamilet, number six. What is on the table? The answer? My back. Okay, what is on the table? Okay, ¿qué hay en la mesa? What is on the table? Ahí hay prepositions que ya ustedes saben, right? Is on the table. What is on the table? My back. My back. La cartera, right? La cartera es una back. Okay, what is on the table? ¿Qué hay en la mesa? Nice. Creo que me frisé. Hola, 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 hola. Creo que me frisé. Ahí estoy ya nuevamente. Sorry. Sorry, sorry. Yeah, that's correct. Okay. ¿Qué hay en la mesa? Where it's on the table, my pack. The next one will be for, let's see, let's see, let's see. Vamos a ver cómo va el orden aquí. Jennifer, Jasmine, Jennifer, Jasmine. Number seven. Hello.
7. Yep. Yes, who is your English teacher? Mr. Andrea. Mr. Andrew. Okay, there you go. Who is your English teacher? ¿Quién es tu maestro de inglés? Right? Who is your English teacher? And it says Mr. Andrew. Okay, Mr. Andrew. Nice. Thank you. Let's continue with Delmi Carolina, number 8. Delmi. Go ahead. Your telephone is 0 1. Pardon. Okay. Creo que se le corta un poquito ahí ese. Mala conexión. Sí, ok, Delmi, don't worry, ok, creo que ahí se le corta un poquito, pero no se preocupe, Ana Celina le va a ayudar. Number 8. What is your telephone number? It is 02222455 6. Okay, perfect. Okay, what is your phone number? Eso hasta ya lo habíamos practicado, right? What is your phone number? Lo ideal sería ahí respuestas completas. My phone number is, and blah, 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 blah. Okay, pero ahí estamos bien. Irma García viene a tiempo para la número 9. What is your father's six? Because he works very hard. Okay, nice. ¿Cómo sería esta? Okay. La pregunta is your father sick? Vamos a ver Esmeralda Rivas, ¿cómo le quedó a usted la número 9? Está en mute, Esmeralda. Ahí está. No la he hecho todavía. Ok, no se preocupe. Ya le vamos a buscar aquí un alma. Ahí está Marvin queriendo salvar el alma en pena. No se preocupe. Ahí viene Marvin al rescate. Go ahead, Marvin. Yo considero que, bueno, yo la coloqué como Why is your father sick? Because he works very hard. Perfect, it is correct, ok, sería why. ¿Cómo ustedes van a saber qué es why? Por la respuesta. Cuando yo uso el WH question, why, por qué, siempre la respuesta va a iniciar con because. Es como que yo le diga, ¿por qué vino tarde? ¿Qué me va a decir usted? Porque fíjese que me dormí. Porque fíjese que salí tarde. Lo que sea que vaya a decir, sea verdad, sea mentira, usted me va a decir, es que fíjese que, y empieza usted a dar una razón. Porque yo le digo, ¿por qué le duele el pelo? Ah, porque fíjese que tal cosa. ¿Por qué tal cosa? Usted dice, porque ah, soy bonito. Ajá, porque me duele de bonito. Ok, ¿por qué le duele la cara? Por ser tan guapo, dice Winnie. Ok, nice. Karen, go ahead. Puedo decir la 10. Ok, go ahead, Karen. ¿A usted le tocaba? ¿Cómo sabía? How is that tall man? He is my brother. How is that tall? Si usted me dice how, es cómo. ¿Cómo? Pero, sería, who is that tall man? Ajá, Karen. Ay, no puedo ver. Okay. Está analizando la situación. Quiero ver. Vea la respuesta. Él es mi hermano. Ajá. O sea, ¿quién?
Ajá, y who, vaya, ya ve que sí sabe. Ok, who is that tall man? Como que yo le diga, hey, ¿quién es aquel hombre alto en el caso de la pregunta? ¿Quién es aquel mechudo que va ahí, verdad? ¿Quién es? O sea, ¿quién? Ok, so who, ok. He is my brother, ok. Es mi hermano, ok. So nice, perfect, 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 ok. So, ¿qué horas son? ¡Yee! Tenemos 3 minutos, ok. 3.0, ok. So, llegamos aquí, casi ya vamos terminando la lesson 2. Pero ya no vamos a, ya no vamos a poder continuar, ok. Porque el tiempo apremia y yo no me había dado cuenta de la hora. Y tengo que pasar el attendance. Share screen. Yo tengo una pregunta. Go ahead, who? Esmeralda. Diga. Usted mencionó la palabra how. How. Uh-huh. How. Es dentro de las WH questions. How sería cómo. How. Ajá. Mi confusión. ¿Cómo es ese hombre alto? Dice entonces. No, no, ahí sería who. En la última es who. ¿Quién? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? Ok, como que usted vea que pase alguien y diga, hey, ¿quién es ese, verdad? Who, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Right, who. How sería, por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Right, how are you? How is the weather? ¿Cómo está el clima? Ok, eso sería how. Nice, pasó el attendance rapidito, ok, vamos. Modo turbo, tengo 2 minutos. Ana Celina. It's me. Thank you. Ana Victoria. Present. Thank you. Berta Alicia. I'm here. Nice. Carlos Heriberto. Carlos. Present, por ahí. Present. Nice, Carlos. No se me ande desconectando, Carlos. Ahí se me salió. Yo sé que se le frizó porque al momento de hacer los grupos no le dejaba unirse. Ok, no lo estoy molestando. Carmen Leonor. Present. Nice. Cristian Gerardo. It's me. Nice. Cristina del Carmen. Present. Thank you. Delmi Carolina. Present. Nice. Emma Yamilet. Present. Nice. Fernando Antonio. Here I am. Thank you, Fernando. Nice. I see you are there. Gerson Antonio. Present. Thank you, Gerson. Irma Raquel. Present. Thank you, Irma. Jaime Oswaldo. Present. Nice. Karen Vanessa. Present. Nice. Kelly Magdalena. Kelly, I'm por ahí here. David. Nice, Kelly. Liliana Guadalupe. Present. Nice. Marina del Carmen. Present. Perfect. Marvin. I am. Nice. Melvin. It's me. Nice. Mónica. Mónica, por ahí la vi. Ahí está Mónica, present, there you go. In English, present, ok, elimíneme la última. Ruth Abigail. Present. Thank you. Sandra Esmeralda. I'm here. Ok, thank you, Sandra. Sandra Mabel. Thank you. Stacy. Present. Thank you. Wendy del Carmen. Present. Nice. William Antonio. I'm very happy. Nice. I know you are because of the English class. Jancy Sarai. Present. Nice. Let's see. Yes. Jancy Andrea. Present. My nice. Que va super, super rápido, pero yo tengo una duda. ¿Qué hay detrás de ustedes? ¿Cómo? Solo déjeme ver, Jennifer, aquí está, y Zaira, sé que ahí están las dos. Ok, so, ¿cómo dice que qué hay detrás de mí? Hay un espanto, ¿qué? No, es que vi un coche, no es un bebé. Ah, ya.
ahí está el cochecito de mi niño. I have a baby, ok. Tengo un baby de 2 años, ok. Ya me está haciendo grande, pero sí. No está aquí porque si está aquí, estuviera aquí tocando todo, ok. Así que yo estoy aquí encerrada en el cuarto de mi niño y él está allá. Allá me lo duermen en el otro cuarto porque aquí me encierro para que no escuchen ustedes que ande ahí. Este, tocando todo, pero sí, este, ahí está la fotillo, pero creo que no logran ver bien, pero ahí está, este es el cuarto de él, lo vengo a invadir. Bueno, so thank you for joining, ok, ya ven, poco a poco van conociendo ustedes más detalles. Bueno, see you tomorrow. Mañana, ¿qué día es? Miércoles, okay. ¿Verdad? Tenemos clase. Wednesday. Ah, hoy resulta que ya no Wednesday. Lo van a decir en español. Eso es bueno. Ok, so mañana le pregunto a cualquiera las preguntas que hicimos ahora. Espero haya anotado y mañana esté listo porque no sé a quién le voy a preguntar. Al primero que vea. Ok, so thank you. Enjoy the rest of the night and see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Thank you. See you take tomorrow. Care. Bye bye. Bye. See you tomorrow. See ya. Bye bye.